Enviamos el afecto de siempre al saludarles y darles la bienvenida a Noti Girón, servicio informativo de Visión al Sur, en esta ocasión desde la señal matriz de Girón TV. Hoy contamos lunes 3 de junio y hemos iniciado el sexto mes del año 2019. A más de la cobertura en los cantones de Girón y Santa Isabel, llegamos a cualquier parte del planeta a través de nuestras cuentas de Facebook Live de Achiras y Visión al Sur y ahora también en Twitter de Achiras. Este programa está conformado por materiales y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos catalogados a aptos para todo público. Les recordamos que nuestros sistemas de comunicación siempre están a su disposición y puede llamarnos al 2275573 y darnos a conocer sus inquietudes. De la misma forma está a su disposición la línea celular 098-488-6690 para mensajes de texto o WhatsApp. Envíenos sus fotos, videos, artículos de opinión, invitaciones a la ciudadanía para actos sociales, culturales, deportivos, fiestas barriales, comunitarias, etcétera. Es decir, todo lo que usted desee comunicar y que sea de carácter público, con gusto nosotros le ayudamos a difundir sin costo alguno. Atención a los titulares de esta jornada informativa. En Girón, mujer recibió el agasajo de sus familiares al cumplir 103 años de vida. Nace preocupación de autoridades en busca de recuperar orden en calles de la ciudad. Hoy en vivo estará con nosotros el alcalde José Miguel Ushka. El gerente de la empresa MAX se pronuncia sobre aseo y recolección de basura. San Pedro del Pongo obtiene primera victoria como visitante. Ciudadano que frecuentaba Girón fue sentenciado a un año de prisión por abuso sexual. Unidad Educativa Ciudad de Girón entregó primeros certificados a estudiantes de educación básica extraordinaria. Para, para matriculación vehicular en Girón no se exigirá comprobante de cuenca aire comisario nacional de policía de Girón renunció a su cargo. Estos y más, estas y más informaciones en los siguientes minutos. Atención a la farmacia de turno en Girón, farmacia San José, que está localizada en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 227-5630. En Santa Isabel, farmacia Virgen de las Mercedes, localizada en la calle Rafael Galarza y Manaví. El teléfono 227-0925 y en la Asunción, Enis Farmacias en la vía Girón, pasaje teléfono 210-0250. Vamos, eh, hoy se cerraron ya las inscripciones para las candidatas a Reina de Girón. Y hay, existen tres candidatas que cumplieron con este plazo que fue prorrogado, pues el primer plazo debió cumplirse el, el pasado miércoles, al no haber existido inscritas, se prorrogó hasta lo que eh, corresponde de acuerdo a la ley, que son 72 horas laborables, es decir, tres días. Entonces tendríamos jueves, viernes y hoy lunes. Con esto son tres candidatas que se inscribieron. Ellas son Jennifer Carolina Maita Jinin. Jessica Karina Criollo Patiño y Cintia Belén Gómez Ochoa. Las tres señoritas son las candidatas a Reina de Girón. Ellas y también las candidatas a Cholita Gironese las tendremos la próxima semana aquí en este espacio informativo para conocerlas. Solamente hasta este viernes 7 de junio se ha fijado el plazo para recibir las fotografías de Girón en cualquiera de sus aspectos religiosos, turísticos, culturales, entre las cuales se escogerá la mejor y que irá como portada de la revista Girón 360 Grados en su novena edición que será presentada el 25 de junio. Les recordamos a nuestros amigos que las fotografías deben poseer las siguientes características. En primer lugar, fundamental que la imagen sea de su autoría. Tampoco deben haber sido sometidas a ningún filtro ni tener marcas de agua. Además, deben ser tomadas en una resolución alta de al menos 200 píxeles, estar en formato vertical. La foto escogida será impresa en la portada de las mil revistas que se imprimirán, obviamente con el reconocimiento de quien la tomó. Reiteramos, hasta el 7 de junio se receptarán sus propuestas. Envíenos vía correo electrónico a gmail.com o victorperaltacubia.gmail.com o también a través de nuestras redes sociales. Ayúdenos a tener un enfoque de Girón en 360 grados. Usted puede ser parte de este legado bibliográfico. A nuestra cuenta de WhatsApp nos llegaron estas imágenes del sábado 1 de junio. La persona denunciante manifiesta que se siente incómoda, al igual que muchos otros moradores del sector de Xamanga, porque recién terminaron los trabajos de lastrado de la vía Cristóbal Colón, pero la carretera ya se encuentra en este estado, por la gente que está haciendo canales de riego manifiesta. Además pide hacer público este malestar como un llamado de atención para conservar la carretera. Es preciso manifestar que estos trabajos muy reclamados y requeridos por la ciudadanía necesitan una mejor planificación y coordinación para que no ocurran estos inconvenientes. Los recursos de la ciudad son invertidos, pero los beneficios no son los esperados y, como en este caso, enseguida están siendo destrozados. Y vamos a otras informaciones. Después de un año, diez meses en funciones como comisario nacional de policía del Cantón Girón, el abogado Vicente Palacios renunció a sus labores. A partir de este mes empezó a desempeñarse como técnico jurídico en el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, se pudo conocer de la propia fuente. El equipo del San Pedro del de Pongo el domingo 2 de junio se alzó con la victoria en calidad de visitante ante el Atenas Fútbol Club de la ciudad de Cuenca dentro del Campeonato Provincial de Fútbol de Segunda Categoría de la SUAI. El partido desarrollado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 14 horas terminó con un marcador de 3 para los visitantes y de 1 para los locales, indicaron fuentes oficiales del equipo que debutó este año. Cuando se ha cumplido la quinta fecha, el equipo gironense cuenta con ocho puntos obtenidos de dos victorias y dos empates. Ante el Technic Club no pudieron sumar y se convirtió en la primera y única derrota. San Pedro del Pongo se ubica en el segundo puesto, luego del Cuenca Fútbol Club que alcanzó los 13 puntos y seguido del Technic Club que se quedó con ocho. Además juegan los equipos de Atenas FC, Estudiantes y Paute FC. La próxima fecha se desarrollará en el Estadio Rosa de Gómez del Pongo. El equipo Achira hará de local ante el representativo de Atenas FC. El partido está programado para este miércoles 5 de junio a partir de las 12 horas. A las 14 horas 30 jugarán la categoría sub-17. Francisco Javier T. Ciudadano que frecuentaba Girón hace algunos meses provocando escándalos e ingresando a comercios para hacer compras e irse sin pagar, el pasado 30 de mayo fue sentenciado a un año de prisión por abuso sexual. El antecedente refiere que fue capturado cuando se hizo pasar como ginecólogo en el Hospital Vicente Corral Moscoso en la madrugada del lunes 4 de marzo. Las investigaciones lideradas por la Fiscalía de la SUAI señalan que el individuo utilizó un mandil similar al de los médicos para ingresar al área de ginecología, donde manipuló las partes íntimas de tres mujeres hospitalizadas. La Fiscalía procesó al falso ginecólogo por los delitos de violación y abuso sexual. Por esta última acusación se acogió al recurso de procedimiento abreviado y la pena fue de 12 meses de prisión. Según el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el delito de abuso sexual está tipificado como un acto sin que exista penetración o acceso carnal. Cuando la víctima es mayor de 14 años, el agresor será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Francisco Javier T aún tiene pendientes las audiencias de llamamiento a juicio por los delitos de violación, que según el artículo 171 del COIP se sanciona con prisión de 12 a 22 años. Y desde distintos sectores de la ciudad existe malestar por la basura desperdigada en las noches y madrugadas. Son situaciones que se pueden prevenir y que son generadas por malos ciudadanos que no colocan la basura en sus lugares y por otro lado por la presencia de perros cuyos dueños los han abandonado o prefieren que deambulen por las calles. Sobre el particular dialogamos con el gerente de la EMAIC, empresa municipal de aseo integral de la cuenca del Jubones. Las soluciones serían conciencia ciudadana o sanciones conforme la ley. El Parque Central de Girón, 27 de febrero. Amaneció así el 28 de mayo, con abundante basura dentro de uno de los espacios verdes. Fundas llenas de desperdicios de diversa índole fueron dejados en el lugar y al parecer desperdigados por perros abandonados que abundan en la ciudad. Pero esto fue la novedad al ser la única vez. Son constantes estos hechos en diferentes partes de la ciudad y con frecuencia junto a recipientes de basura que son de uso exclusivo de transeúntes y para desperdicios pequeños. Muchos ciudadanos han hecho de estos recipientes el sitio donde colocar en las noches la basura de sus hogares, cocinas y negocios. Ello atrae a perros que en busca de alimentos circulan por la ciudad. Son continuos los reclamos por el desaseo que se provoca principalmente en la noche y así amanece. El viento se encarga de llevar los desperdicios por otros sectores, hasta que agentes de limpieza que inician sus actividades a las 4 de la mañana lo limpian. Hay quienes piden que sean retirados de estos basureros, y de hecho en la calle Luciano Vallejo ya se lo ha cumplido. Pero la solución no es esa, porque en cambio no hay donde que los visitantes y transeúntes puedan depositar los desperdicios. La solución está en hacer que la ciudadanía se concientice o, caso contrario, aplicar la ley. Eh, Estas papeleras son de uso exclusivo para los peatones para colocar cierto tipo de basura, pero alguno, algo mínimo como una botella, una funda de plástico, algo. Pero eso no, esos recipientes no son para que la ciudadanía saque la basura de sus casas y vaya y coloque en esos recipientes. Y esto se suma más al problema que tenemos en Girón de la, de la abundancia de perros callejeros. Entonces si la gente saca y saca por las noches, deja la basura ahí amontonando en estas papeleras y los perros en la madrugada o durante las noches cuando no hay la recolección lo destrozan y todo es una suciedad. Es un problema que ya tenemos de varios años y, y hemos tratado de solucionar. Primeramente hemos tratado de, de hacer una concientización con la ciudadanía informándoles que, que estos son para los peatones, de uso de los peatones. Después eh, hemos tratado de, de estabilizarles estas papeleras a fin de que no se puedan voltear fácilmente. Y hace un año, año y medio se les fijó estas papeleras con unos clavos. pero a los pocos días es, todos estos clavos fueron sustraídos fueron robados también aprovechando ahora que tengo la oportunidad de, de dirigirme a la ciudadanía que saquen la basura en los horarios establecidos no no tienen que llevar la basura a ningún recipiente ni a ningunos contenedores que simplemente tienen que sacar a la, a la vereda de las casas donde pasa el recolector y les va a ir llevando su basura sacando también a las horas que son en las mañanas, a las partir de las 8 de la mañana que comienza la recolección, especialmente en la calle Luciano Vallejo se procedió a retirar algunas papeleras que estaban ya deterioradas, estaban ya sin, sin los asientos. La solución no es retirar, ¿no? la solución sería un poco que, que concientizar a la ciudadanía y que ellos nos colaboren dando un buen uso de estos bienes. Hay, ha habido sectores también en los cuales la misma ciudadanía ha sacado estas papeleras. ¿no? Eh, hay en la misma ordenanza, hay sanciones para los, las personas que no sacan a los horarios adecuados la basura, a los que votan también a la basura en las calles. ¿no? Lo que no se ha estado es aplicando este tipo de sanciones con, con la ciudadanía. ¿no? Sería ya el, lo, el siguiente paso en caso de que la ciudadanía continúe con estas actitudes de ponerse ya a aplicar la ordenanza y proceder a las sanciones respectivas, como establece. ¿no? Estamos de regreso y damos la bienvenida al señor alcalde del Cantón Girón, José Miguel Ushka, quien a partir del 14 de mayo asumió su segundo mandato al frente de la municipalidad del Cantón Girón. Señor alcalde, bienvenido. Gracias por brindarnos este diálogo. Como manifestábamos, un segundo mandato. ¿Cómo ha iniciado el mismo? Muchas gracias, Eloy. Gracias al equipo técnico, a ustedes, amigos de Girón de Estados Unidos, hasta donde hoy con los medios de comunicación podemos al instante informar, comunicar todo aspecto. En este sentido, pues usted sabe, esta primera etapa, estos primer meses, etapas de consolidación en el tema administrativo, en el tema de la vicealcaldía, en el tema de las comisiones eh, permanentes, las comisiones que son eh, correspondientes a ello, las comisiones que son... Eh, de festividades y otras más, la aprobación hasta el 14 de junio que tenemos que hacer el, el presupuesto, ahora mismo está la comisión de presupuesto que se conformó, hay mesas de trabajo para la comprensión del tema presupuestario y cosa que la, tenemos que hacerle en dos debates en la siguiente sesión que tengamos, poder ya eh, tenerlo conocido eh, en profundidad y poder en un segundo debate. Eh, definir el presupuesto. El eh, señor alcalde está la situación justamente del inicio de un segundo periodo y en el cual usted nos manifiesta la consolidación y la, el nombramiento vicealcalde y de las distintas comisiones ha dejado una sensación como de que no se cumple aquella situación de que al inicio de las gestiones o luego de electo las autoridades dicen el sacarnos las camisetas sino más bien parece la necesidad de conformar las mayorías y así poder tener, no sé, poner, poder ejecutar lo que el movimiento, partido político o las aspiraciones personales que se tienen cada quien allí. Bueno, usted ha visto, hemos sido bastante, o siempre, claros y en esta oportunidad más todavía eh, para eh, conformar la vicealcaldía. Tuvimos dos sesiones de trabajo. Y yo no quería, como alguien decía aquí en el canal, que se negocia debajo de la mesa. No, yo les planteé, señores concejales, conversemos quién podría ser el vicealcalde. Si quieren, yo me retiro. Ustedes se ponen de acuerdo. En una primera instancia no se, no se dio algún diálogo al respecto. En la siguiente sí. Incluso ya me iba a levantar yo. Dijeron, no, si hemos venido para hablar. Conversemos. Y fue una decisión de los señores concejales. Digo, conversen, hablen entre ustedes, aquí no hay nada que, que esconder, ni mucho menos, sino más bien este es una, un trabajo de confianza. Y para la vice, vicealcaldía quedó la ingeniera, quedó, que digo, perdón, la, el licenciado Javier Panamá. Panamá. Conversaron, llegaron los acuerdos y eso fue. Ahora dentro de la sesión del inaugural hubo tal vez alguna equivocación, sin embargo ese era el preacuerdo en los que habían quedado en ese tema, en el cual yo respaldo a, a, a señor vicealcalde. Del preacuerdo, pero eh, es eh, el concejal Ávila quien propone a la concejal Mario Brit o Fausto Ávila no participó del preacuerdo. Todos estuvieron ahí en la mesa. ¿Para qué vamos a, a mentir, mucho menos en la mesa? Como digo, este es un tema, siempre será político. Por más que digamos que nos sacamos la camiseta, cada quien... Tiene una responsabilidad en su movimiento, pero estoy seguro que por encima de todas esas aspiraciones que son humanas, normales, políticas, de aspiraciones, creo en la etapa anterior, lo hicimos así, creo que lo estamos haciendo también con el respeto y eh, que se merece cada movimiento, quienes representan cada uno y los señores concejales. Se han buscado los acuerdos, yo creo que son esos los que personalmente voy a respetarles. Y así mismo en las comisiones, yo di un tiempo para acordar, ponernos de acuerdo, pero estuvieron establecidos ya los, los planteamientos, se respetó lo que a la final, dentro del tema político, son mayorías que se arman, no con el afán de hundir ni de quitar, sino más bien una responsabilidad que nos permite. Eh, realizarlas así estos temas. Efectivamente, ese, es, eso, esa esperanza ha es, cumplido hasta la fecha. Claro, eso es lo que la ciudadanía aspiramos de las autoridades sí. eh, que han sido electas, de que haya esa coordinación, esa comunión entre todos y de que prevalezcan justamente lo, los intereses colectivos, los intereses ciudadanos. Y acotando algo a lo que decía en la pregunta inicial, de que se deje de lado las aspiraciones o se intente dejar las aspiraciones partidistas, eh, personales, que podrían dañar a lo mejor a la propia administración, señor alcalde. Claro. Bueno, las aspiraciones personales van a estar siempre. Nadie puede decir que no. Todos tienen aspiraciones y son sanas, y si son buenas, deben ser sanas, deben ser en bien de la sociedad. Eso no podemos quitarle a nadie. No, pero por encima de ello, yo creo que hoy tenemos una oportunidad que nos da la población de servir en los diferentes campos y en los diferentes puestos y responsabilidades que hoy hasta la fecha están ya definidas y aspiramos que en los próximos días eh, realicemos la aprobación del, del presupuesto 2014 sobre las actividades que están planteadas ya en las comunidades 2018, que hay todavía algunos algo pendiente, 2019 ejecutarlas estaríamos cumpliendo sobre algún tema importante que se tiene que en este año arrancar ya en los ofrecimientos que hemos tenido en campaña. Confiamos que el presupuesto realmente refleje esta tarea que tenemos que hacer en bien de Girón. En cuanto al personal que le acompañará a usted durante esta administración y que ya han venido otros desde la anterior en su mandato mismo, ¿cómo han quedado definidos, señor alcalde? Usted ha visto... Personas que han trabajado, que han aportado, no solamente mucha gente de los que trabajan conmigo, no solamente trabajan aquí. Incluso tienen familiares en ministerios, en otras instituciones, que incluso nos han permitido que eso eh, hagamos mayor gestión. ¿no? Muchas amistades en las universidades, muchos técnicos tienen amistades en las universidades o en otros ministerios. Eso ha permitido que consolidemos en buena parte lo que hemos trabajado hasta la fecha. Evaluando todos esos temas, hemos he definido lo que hoy ya tenemos del staff de técnicos en cada uno de ellos, ¿no? por la experiencia, el trabajo y lo que conocen, la información que se maneja. Hemos optado por algunos pequeños cambios, tal vez que son ajustes, pero o tal vez hemos reforzado en el tema de la Procuraduría Síndica, por ejemplo. Hoy tenemos eh, sin número de, de trámites en el tema de... de legalización de terrenos, vamos a reforzar ahí con, con un técnico jurídico, porque no queremos retrasar algunos temas que a veces están pendientes, también vamos a definir o ya está definido para los señores concejales de diferentes comisiones un abogado que esté permanentemente acompañando en las, en las diferentes comisiones y con los informes técnicos como tal, y lo que es más, y como ofrecí así en la campaña, una secretaria específica, ustedes han visto a veces se pierden los oficios, no parece, es a veces es complicado. E incluso hemos hecho ya un primer acercamiento con un proveedor de, de un sistema que queremos integrarle absolutamente todo lo que es la administración a través de un sistema. Y esta persona que va a atenderles directamente va a ver solamente con un oficio, nada más se tendría que. Eh, llevar adelante el trámite que la persona, la familia o la comunidad viene a hacerlo. A veces hoy se pide uno y otro papel, no. Aspiramos que con un solo trámite y un número en el sistema podamos atender eh, en la brevedad posible, en la prolijidad posible, en la efectividad posible. Vamos a hacer este, este, este trabajo para evitar incluso hacer una ventanilla o aparte en la que allí se reciban los, los, los oficios y desde allí se tramite directamente ya a los departamentos que corresponden y poderle darle celeridad a las, a las múltiples necesidades. Los trámites, trámites que tiene la Son cuatro nuevos puestos que se han creado. Sí, eh, sí son ellos por la necesidad que se tiene. Para atender de la mejor manera en Procuraduría Síndica, como digo, un abogado técnico que aporte en la brevedad de los tantos trámites que hoy mismo, por las ordenanzas que tenemos, se nos han quedado atrás. Pero confiamos en esto, evacuar y así en la, eh, también en el asistente que vamos a tener en comisiones para que los señores concejales de verdad puedan evacuar pronto los informes, dar un seguimiento como tal y acelerar para las sesiones y la ventanilla única que queremos y vamos a hacerlo. Ahí también eh, el tema que eh, eh, todos tienen esa preocupación de los perritos. Ustedes saben, tenemos aprobada ya la ordenanza, tenemos los recursos y entra también la persona para Tratar este tema con la unidad de gestión ambiental, todo el tema del control de los, de los perritos. ¿no? y justamente también ¿Desde cuándo empezará ya a operar? Ya esta semana tiene que estar contratada la persona con la unidad de gestión, coordinarán todo lo que es la, la etapa de, de sensibilización y inmediatamente la etapa en la que ya se tiene que poner orden. Yo espero que también con la EMAIG podamos y va a ser una propuesta de la EMAIG para que en la noche una persona de y eh, que trabaje en la maíz en la noche a partir de 8 a 10 de la noche sea la última persona que recoja todos los eh, en la basura que estén los tachos y si alguien votó sobre las 10 de la noche ya no será culpa ni de la maíz ni de nadie voy a proponer esto es seguro que como vicepresidente voy a hacer una propuesta en la primera reunión que vayamos a tener la próxima semana posiblemente proponer a que haya una persona que en la noche recoja la basura y de esa manera yo creo que evitaríamos al menos una gran... mantenerle limpio, ¿no? Ahora, bueno, eh, si la gente vota sobre las 10 de la noche ya... A eso iba, no iba exactamente. Podremos... La... Sí. Los desperdicios son echados luego de las 8, 9 de la noche sí. eh, y por eso es que amanece así la, la, la ciudad. Sí. Eh, sí. Entonces, algo hay que hacer y también a lo mejor un poco y a más severidad de parte de las autoridades en sancionar. Si no no, no se da eso creemos que no vamos a poder salir Hay la ordenanza de estas del EMAIGE al respecto. Entiendo que hay también una sanción y lo que voy a hacer es que se aplique esa sanción y la aspiración es también un día que haya cámaras suficientes para detectar a las personas o quien eche comida, especialmente comida en los tachos. ¿no? Entonces, aspiramos a tener las cámaras suficientes para con ello eh, detectar para que las sanciones sean ejecutadas a las personas que hacen este daño a la imagen, pero principalmente voy a proponer para que una persona trabaje de 8 a 10 de la noche recogiendo todos los desperdicios y sobre eso yo creo que mejoraremos las condiciones higiénicas de Giro. Bueno, la cosa es tomar las acciones. Sí, sí. Ahora, señor alcalde, en la campaña varios de los candidatos... Eh, ofrecieron la revisión justamente de personal municipal y las funciones que cada quien cumple Redu eh, reducción obviamente como usted nos ha fiesta no ha habido eh, por el contrario ha aumentado cuatro y existen personal del municipio, muy buenos trabajadores hay algunos muy buenos pero hay otros también que merecen ser eh, por lo mínimo llamados la atención bueno eh, estimado Eloy, siempre hemos dicho eh, está siempre abierto en ¿no? mi persona y quien estamos al frente de recursos humanos si hay personas que no están haciendo bien una foto, una denuncia por escrito, eso ya será parte de una, de, una, de un juzgamiento para un visto bueno. Pero si no lo tenemos la sociedad está tapando, no yo sí con toda sinceridad, vean una una carta, una foto inmediatamente, pero con la responsabilidad que se dé. Con todo el gusto, créame que nosotros tendremos que llamar la atención, y si son como tres llamadas la atención, es un visto bueno. Entonces, con toda confianza, estimado, si hay alguien que no está haciendo bien en todos los sentidos, con toda confianza estamos para, para observar y para sancionar, porque no puede ser que el recurso de, del pueblo esté. Eh, cobrándose sin el, el debido sacrificio y trabajo que tenemos que desempeñar. El mantenimiento de algunos funcionarios se ha hecho también a lo mejor en base al desempeño que han tenido durante eh, su trabajo, al desempeño, a los objetivos logrados, alcanzados durante eh, estos tiempos. Eh, sí, eh, usted verá en los planteamientos que tenemos, unos resultados que tenemos, por ejemplo, del del año anterior nosotros siempre sobrepasamos el 80 o 90% del cumplimiento de las actividades. Eso no lo hago yo, lo hacemos con los trabajadores. ¿no? Hay cumplimientos como el tema de alcantarillado que hemos cubierto enormemente en el tema vial. Ahora, no todo podemos hacer tan efectivo, ¿no? pero los cumplimientos que nosotros nos hemos planteado han rebasado siempre haciendo más. Entonces, eso ha hecho ver que hay un personal técnico, incluso hablando con los mismos obreros, trabajadores, conversando, dicho: ¿Cómo han visto ustedes la gestión nuestra misma de ustedes? No, dice: Hemos hecho más que antes. Entonces. Habiendo honradez en ese tema, yo creo que hemos visto, entonces hagamos mejor las cosas. Somos los privilegiados hoy que tenemos el sueldo, que tenemos la cobertura de una institución municipal que cubre el presente y el futuro, porque los que se, se jubilan se van con su, con su mensual hasta, hasta morir, todo ello. Entonces, siempre he estado eh, pidiendo a que de verdad devolvamos esta, esta gratitud del sueldo con el trabajo y la alegría, ¿no? Por eso también. Usted ha visto, hemos dispuesto que el frente del municipio no se pare ningún vehículo del, del, del municipio. Es decir, la calle que está, los metros que está frente al Palacio Municipal, está justamente abierto, despejado, para que la población que se acerca a pagar, que se acerca a contribuir, no tenga la molestia de estar yendo a parar muy lejos, ¿no? sino que venga, va a ser atendido de esa manera. Por ejemplo, usted se ha visto estos días, uh -huh. hemos dado esa preferencia a ustedes, los ciudadanos que van a contribuir, que van a pagar de los servicios que da el municipio. Bueno, y esa normativa sí debe extenderse a otras calles, por decir, que son la García Morena, junto al Palacio Municipal mismo, porque existen, eh, hablamos de turismo, que vengan, pero una persona si no tiene dónde parquear, está lleno de los vehículos de los funcionarios municipales y no tienen dónde parquear, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No pueden estacionarse y vayan. Entonces, sí. en buena hora que se den esas observaciones para no saturar de nuestros vehículos que estamos que vivimos ahí y pasa todo el día el vehículo estacionado sin, esta sin rotación sin esta primera instancia está frente al municipio igual vamos a ver nuevos espacios para que los vehículos de los funcionarios estén en un lugar a recaudo y demos facilidades al, al, al contribuyente o aquel que viene a prestar sus o dar los servicios al municipio. Tenga o pierda los cuidados, vamos a ver más despacho para que la gente cercanamente pueda acercarse y hacer los pagos. Pero por otro lado, hemos analizado también, estamos buscando la manera para que la población ya no se moleste en acercarse hacia el municipio, sino poder hacer un convenio con algún banco o alguna cooperativa fuerte en la que puedan pagar desde sus casas, como lo hace la ETAPA, lo hace el municipio de, de transferencias. Transferencias, lo hacen otros. Nosotros hoy ya ustedes pueden en, el, en, el, en el, su celular, ya pueden revisar sus cuentas, todo ello, ya lo pueden hacer. Pero ahora vamos a entrar en una segunda etapa en la que ustedes podrán también pagar ¿no? en, de sus celulares o desde sus computadoras. Lo que tenemos que hacer en los próximos días, y esa es la tarea que le he encomendado a, la, a Jimena Ávila, la directora financiera, ver cuál es la cooperativa o el banco que nos conviene. Que, con quien entremos en un convenio para que ellos nos puedan eh, facilitar el pago de la, de la población. Sería un, buena, un buen aspecto y con eso ya no se molestarían dice al municipio, sino directamente se pagarían las contribuciones y responsabilidades que se tienen en el municipio. El concejal Javier Delgado en su campaña y luego que fue electo, él proponía la reducción de los salarios. ¿Usted lo.? se adelantó a la propuesta de él en la, en la sesión inaugural y manifestó la reducción del 20% a su salario, el 10% a, a los directores departamentales. ¿Ello implica una reducción eh, por ende del 20% de los concejales en base a porque ellos, el salario de ellos es contemplativo al suyo? Sí, en este sentido, mi estimado Eloy, creo que es un tiempo de solidaridad. Y siempre ha sido un tiempo de solidaridad. Yo siempre he estado compartiendo mi sueldo en lo que he podido ayudar con aquel que me ha solicitado. Pero siempre quedará en duda eso, de si da o no da. Más bien dije no, directamente al, eh, hagamos un término legal, ¿no? desde la rebaja legal como tal, en, en los roles de pago, ¿no? de mi valor que ganaba 3.220, bajo a 2.576. Y de los directores también eh, departamentales es menos de un 10%. Eh, indudablemente, si los señores concejales ganaban el 50% del salario mío, eh, bajan ese mismo porcentaje al 20%. Los señores concejales antes ganaban cerca o sobre los 1.600, hoy están ganando 1.288. Creo que cumplimos de una manera solidaria eh, en un fondo importante hoy más que nunca. Girón ha dado un paso importante en el tema social, en el tema deportivo, y ¿por qué no ser solidarios y aportar y apoyar para que eso siga adelante? Entonces esos recursos que nos ahorramos van a incentivar de mayor forma a lo que Girón lo está arrancando con esfuerzo, con sacrificio, nosotros también vamos a aportar en él. Las propuestas usted de campaña que las hizo eh, manifestó de que... El sustento económico para cumplir las mismas eh, estarían financiadas con aproximadamente 18 millones que se recibiría del de, de presupuesto durante los cuatro años que, que va a estar nuevamente al frente de, de la alcaldía. Eh, se ha hecho ya un análisis ya a lo mejor más tranquilo, más sereno y, y con mayor eh, eh, detenimiento para ver si va a ser posible realizar las uh, obras que usted ofreció, alcalde. Estamos en eso, hemos tenido dos reuniones ya ahora estos días, hemos estado reunidos con la señora ministra de, del Interior, Paola Rumo, ¿no? con ella, hemos estado hablando con el banco, hemos estado hablando también con el señor prefecto Yacu Pérez, en la manera en la que si todos los ministerios en lo que les corresponde invierten en Girón, Dios quiero, ahora podemos sobrepasar. ¿No? Y hoy hemos tenido también importantes reuniones para eh, mejorar nuestras condiciones económicas. El gobierno nacional acaba de anunciarnos también que están abiertas las puertas en el tema financiero, entonces, solamente es eh, afinar los, los proyectos como tales para poder cumplir este, este, esta oferta. ¿no? Creemos que es viable, además, están muy pensadas para que se reactive en esa segunda etapa. Muy pensadas es que se reactive la producción. Reactivada la producción, estamos hablando que genera empleo, que va a generar ganancia, y esa es la aspiración que, que tenemos para ello. Eh, estamos ya entrando en luego que en estos días aprobemos el, el, el presupuesto entramos en una, en un trabajo de gestión de recursos para los cuales como digo ya tenemos unas primeras diálogos la, esta semana se canceló una visita del banco del estado acá por algunos temas pero está presente que la próxima semana probablemente vamos a tener ya un análisis con el banco del estado y poder ya plantear los recursos que estábamos solicitando en, en meses anteriores y con el, los, con el Ministerio del Interior igual se está coordinando en otros temas, con el señor prefecto igual eh, me ha pedido ya las, sobre algunos temas que hemos hablado, sobre el tema de riego, sobre el tema de, de turismo, sobre el tema medioambiental. Eh, hemos estado hablando desde el sábado y el domingo también estos temas con el señor prefecto, me pide de favor que le haga llegar la documentación del caso para en la brevedad posible, igual ya se hizo unos... Un primer recorrido desde Girón hasta el lago, lago Curiquingue y también todo lo que es la parte baja de, de la vía Pongo leocapa como una primera instancia que la prefectura ya ha incursionado aquí para ver de qué manera, eh, la, en su responsabilidad como tal, la prefectura es responsable en el tema de la viabilidad rural, en el tema de la producción, riego y comercialización. También le he hablado del tema de la de la Plaza del Productor y el San Prefecto ha estado encantado y me ha solicitado que le haga llegar los, los, los proyectos y la solicitud para, ojalá en una, en una forma mancomunada, poder eh, coordinar recursos que van a ir a beneficio de la población. Si esto se da, créame que yo creo humildemente podemos eh, cumplir de buena manera lo que es bueno para Girón. Bueno, el, las ofertas suyas se encaminaban hacia el presupuesto que percibe el municipio anualmente. Eh, ello significa que no necesariamente aspirar a que vengan nuevos recursos. En base a ello, ¿qué es lo que se está ya planificando o la obra inmediata que... Eh, estén proponiendo realizarla. Por yeah, porque usted sabe la, las obras no se hacen de la noche a la mañana. Primero todo un trabajo de planificación, de estudios, cosas de ellas. Por ejemplo, la, espero que la próxima semana ya con la universidad de, universidad de Cuenca, y la facultad de arquitectura, ya vamos a entrar ya en, en, en trabajos para todo lo que es la planificación, de lo que es el parque del migrante, la familia y ahora Jirón, como es el icono de esta del 86% que dijo no a la minería, sí al agua, queremos también integrarle este valor del agua al, al, a este parque que queremos hacer. Igual le he dado a conocer al señor prefecto, está muy encantado de que se haga este, este parque, es arrancar con la integración total de los estudios de este parque, estamos ya en trabajos con la universidad, este es el uno. El otro es del parque, la plaza del productor que igual ya se tiene el terreno, se está definiendo ciertos temas de estudio, se tiene parte de los recursos, eh, confiamos en esta primera etapa, sería un, un buen tramo de lo que aspiramos. Entonces, eh, las cosas están dándose y yo aspiro que en los meses posteriores ya tengamos, ya ustedes van a ir viendo cuáles son los avances que vamos a ir teniendo ya en la práctica sobre estas obras que aspiramos, que de, de verdad eh, activen la economía de nuestra gente. Señor alcalde, se nos acaba el tiempo y bueno, tendremos oportunidades de conversar. Una situación, eh, siempre estamos en el centro comercial Girón, en el mercado. Y existen comentarios de la situación que el alcalde sigue en campaña en la pantalla gigante que está instalado ahí. Y hemos podido observar nosotros todo el día eh, su imagen, toda la mañana su imagen allí. Y dicen: existen tantas cosas que se pueden mostrar: que se pueden mostrar sitios turísticos, que se pueden mostrar los servicios que da la municipalidad, servicios que dan otras entidades. Eh, bueno, una infinidad de información y alguna situación al respecto, señor alcalde. Bueno, son eh, publicidades. Como siempre se ha dicho que no se hace nada y si nosotros ponemos algo que ven, lo que estamos haciendo ahora se molesta, ¿no? Entonces, siquiera permítanos mostrar lo que sí se hace. No todas las obras se van a hacer aquí en el centro. Se hacen obras desde Cedro Pugro, está en gestión, vialidad. Ahora mismo ya está aprobado el, 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 la obra del asfalto en Contratado, ya espero que salgamos un poquito de este clima invernal. Estaremos ejecutando la obra del, del asfalto en el centro de la Asunción. Están. Lo que se ha hecho es también, en la primera instancia, mostrar que Girón es el centro, son las comunidades, son las parroquias y hay actividades. Lógicamente, eso, usted sabe, es un, un medio nuevo que hay que trabajarle para poder. Hay que poderle promocionar los temas municipales los temas de educación y ambientales de cuántos de esos no pero no nos alcanzamos en hacer tanto de ellos, pero confiamos a hacer todo ello no creo que es un tiempo prudencial que se, que se pone dentro de la pantalla de una hora no pero más es para informar lo que la gente hace lo que hacemos para el pueblo no pero bueno hay que utilizar de mejor manera también y como se dice pasar programas educativos, ambientales y cuánto también está previsto hacerlo ella, ¿no? Bien, agradecemos, señor alcalde, eh, tendremos otras oportunidades y con esto vamos. No sé si algo tenía que informar. Eh, tal vez las fiestas y eso, que nos vienen hoy, yeah. invitarle a usted, a la población, se nos vienen las fiestas del 25 de junio, para ello ya están las candidatas a Reina de Girón, quiero desde ya agradecerle a Cintia Belén Gómez Ochoa, que auspicia la molienda del turista y hotel resort a Jessica Karina Criollo Patiño que auspicia a Modesto Naranjo constructora a Jennifer Carolina Maite Chinín que auspicia a sus familiares de verdad gracias a estas niñas a estas señoritas de aquí nos auspician también desde allá para las cholitas están Jenny Liliana Loja Lalbay que le auspicia a la comunidad de Zapata y Ruth Karina Villa Puma que la comunidad del Chorro lo auspicia de verdad agradecerles por ese cariño que tienen a Girón. De nuestra parte, brindaremos todas las condiciones que nos permitan hacer que estos certámenes y eventos sean lo mejor de Girón. Bueno, y luego a les los... tendremos la próxima semana aquí para sí, conocerlos. bien. ¿no? Y luego comunicarles a los productores, a aquellos amigos, amigas que tienen sus ventas, acercarse lo más pronto posible, tener un descuento de un 50% en los puestos que se van a, a brindar para que vendan sus productos. Así es que... Nos viene el 25, nos vienen las fechas que queremos celebrar, la, la, el tema de la reina, de la cholita. Invitamos a participar con alegría en este girón tan lindo como es. Gracias al señor alcalde José Miguel Huisca por lo que nos ha informado en este espacio. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en girón en la Antonio Flor 336 de Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando. Y chumbling. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753-099-90693. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Construye la nueva minería. Un mensaje que nos llega vía WhatsApp dice: por favor, a los señores de la Cooperativa de Transportes Girón, no metan mucha gente en los buses a la hora de bajarse de la unidad, es imposible hacerlo. Vamos con más informaciones. Desde el año 2014, los 221 municipios del Ecuador asumieron las competencias de matriculación vehicular, con ello la obligación de implementar los centros de revisión técnica vehicular en sus jurisdicciones o buscar alianzas estratégicas que les permita brindar este servicio a los ciudadanos. Esta normativa establecía que hasta el 17 de mayo todos los municipios debían contar con la infraestructura necesaria para la revisión técnica vehicular, de manera que la revisión visual debía deshabilitarse. Previamente, la Agencia Nacional de Tránsito estableció mediante resoluciones cuatro prórrogas desde el año 2012 hasta la última que fue en el año 2017, donde se les concedió 18 meses adicionales que vencieron el pasado 17 de mayo de 2019. Esto con el fin de que los GAT implementen los centros de revisión técnica vehicular. Durante estos plazos, 159 GAT no cumplieron con esta disposición. 29 se encuentran próximos a implementar estos centros, mientras que 33 sí lo han hecho. Girón es uno de los cantones que no ha implementado este servicio, por lo que la revisión técnica vehicular para usuarios debía cumplirse en la EMOV de la ciudad de Cuenca, por ser la más cercana. La obligatoriedad de presentar el certificado emitido en Cuenca provocó que sea casi nula la matriculación de vehículos en Girón durante los días posteriores al 17 de mayo. Igual situación pasaba en muchas otras ciudades del país donde tampoco se implementaron los centros de revisión. Ante esta situación, nuevamente los alcaldes de las ciudades se citaron en Quito para solicitar una nueva prórroga. Tras diálogos con representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, se estableció una quinta prórroga de tiempo para que los GAT municipales implementen los centros de revisión técnica vehicular. Atención a esta información de fuentes fidedignas. Hemos conocido que el director del Hospital de Girón, doctor Pablo Naranjo, estaría cumpliendo funciones como director tres días en Girón y dos en Gualaceo. Esta situación se presentó el mes anterior, pero en aquella ocasión se manifestó que ello obedecía a que el funcionario del Cantón Oriental se encontraba de vacaciones y por esta razón era necesario que el director gironense cubra el espacio ciertos días. Cuando ya han transcurrido varias semanas la situación continúa igual, manifiestan funcionarios que solicitaron reserva de su nombre. A través de relaciones públicas del Distrito de Salud 01D03, Girón a Santa Isabel, hemos pedido información esta tarde al respecto, pero no se nos ha informado aún. Esperemos tener más detalles la próxima semana. 66 estudiantes de Educación General Básica pertenecientes a la Unidad Educativa Ciudad de Girón y participantes en el proyecto Todos ABC, el pasado viernes recibieron su certificado de haber concluido esta etapa de instrucción. De ellos, 39 son damas y 28 varones. Hacemos el ingreso de culminación de educación básica superior, promoción 2018-2019. La unidad educativa Ciudad de Girón se siente... una etapa de escolaridad regular en años en donde todavía son adolescentes, donde quizás aquellas de sus responsabilidades únicamente se direccionan a cumplir con su educación. En su caso, muchos de ustedes tienen obligaciones laborales, maritales, de crianza y personales también. Pero eso no ha sido un impedimento para que ustedes continúen soñando. Hoy en día entendemos que uno de los principales valores para conseguir muchos sueños es la educación. Y ustedes son el ejemplo y quizás el, uno de los íconos pioneros dentro de nuestro cantón para que muchas personas sigan ese ejemplo, en el que demuestran que para aprender no hay edad, que esta noche sea el principio de muchos sueños más. Lo que hoy están haciendo ustedes es aportando a ser mejores. Un mejor cantón, un mejor pueblo y también un mejor país. A nombre de mis compañeros, quiero expresarles el reconocimiento más sincero por haber realizado este proyecto educativo y habernos permitido culminar el ciclo básico, el mismo que nos va a servir enormemente y nos va a permitir continuar con nuestros estudios de bachillerato. El día de hoy aquí está el resultado de ese esfuerzo y seguiremos trabajando en ese sentido, pues en cinco meses queremos incorporar también los primeros bachilleres aquí en la ciudad de Girón por el proyecto EPA. La señora María Carmen Zumba cumplió el 31 de mayo 103 años. En la siguiente nota les contamos un poquito de su vida y el festejo por este acontecimiento que le brindaron sus familiares. Es para mí un gusto inmenso que todos ustedes estén aquí como familia, como amistades, como cercanos a nosotros para celebrar este día tan especial que es los 103 años de la abuelita Carmen. Sí, mi abuelita es nacida el 31 de mayo de 1916, es en la parroquia de Jadán. Tiene dos hijas, eh, mi mamá es la única que vive, la otra hija falleció hace algunos años. Tiene, somos siete nietos, que tiene la abuelita, y nueve bisnietos. En su juventud se dedicaba a lo que es la ganadería, cuidaba ganado en una hacienda, hasta cerca de los 50 años. Bueno, en cuanto a la actividad física, no, no, no se mueve mucho, pero igual camina, sí, camina, se desenvuelve casi ella sola. En, la, en lo que es a, a los recuerdos y todas las cosas, se recuerda muy bien de todo lo que ha sucedido en su vida. Conoce a todos sus nietos, habla con ellos, con los bisnietos. O sea, tiene una vida, digamos, casi normal. Antiguamente se alimentaban ellos. La alimentación creo que era fundamental en la vida de ella y creo que por eso se debe a, a los 103 años que cumple ahora. 103 dándome cuenta de todo. Es lo bueno. Se mantiene así, dura. Está, ella sabía la agricultura, ella sabía de todo. De todo hace ella, nada le vencía. Ahora, ya que está en esta edad, digamos, no, no está pudiendo ya caminar. No puede caminar, solo jala la piernita, así jalar la piernita, anda solo al baño. De ahí, así para llevar, tenemos que llevar en una silla de ruedas. Lo que ella de ahí dice que ella reza. El Rosario, por todos, pidiendo por todos, por todos, dice. Ella reza para la salud, dice, que no nos vengan unas malas enfermedades, dice. Es lo que ella conversa de noche, ella conversa ya ahora, digamos, este año ya se pone a conversar así de noche de las personas ya que han muerto, que ella ella le ha criado con esas personas, dice, que vienen de noche, dice, vienen a me dice. Yo bajo, me voy, dice, solo hasta bajito, dice. Y de ahí vuelta, regreso corriendo, dice. Yo no me quiero ir todavía con ellos, dice, porque yo tengo... Miedo a la muestra. <laughs> no quiero ir, me dice, yo no quiero ir, dice, pero porque a mí dice, todavía me da miedo, dice, ahí me llevan, a mí dice, quieren llevarme, dice, me hacen bailar y de ahí sí yo ya vengo saliendo corriendo. Sí, es bien alegre, sí, oyendo los cohetes, está, qué lindo, dice, los cohetes, cómo suena, dice, de repente oye la banda, entonces así le sacamos para que vea las procesiones, entonces ella se pone contenta. Creo que solo una vez se cumple 103 años de la vida, la abuelita Carmen lo ha logrado una persona humilde, trabajadora y sobre todo que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Lo mejor de todo. <laughs> sí, lo, mejor de lo mejor de todo. Por eso y por la, la salud de la abuelita y que siga cumpliendo muchos años más, brindemos esta copa. Salud por la abuelita. Salud. Cambiamos de ámbito de información. La Comisión de Urbanismo Delgado de Girón, en conjunto con autoridades de la Jefatura Política y Policía, realizaron este domingo un recorrido por zonas adyacentes al mercado municipal y parque para cerciorarse de la realidad en torno al tránsito, estacionamientos y uso de espacios públicos. Con el informe se intenta revisar la ordenanza vigente. En realidad nosotros somos de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, de lo que pertenece al GAN municipal. En este momento nosotros estamos haciendo un recorrido, un análisis de lo que es el control de vehicular aquí, cómo se estacionan, eh, estamos analizando las áreas que en realidad deben estacionarse y cómo vamos a dar solución a algunos caos que se dan en el tránsito vehicular, especialmente los días domingos que tienen eh, mayor inconveniente a la población. Aquí es el desorden vehicular en el estacionamiento, en realidad hay eh, lo que es la línea amarilla y los vehículos, los estacionan, impediendo así el, el flujo del tránsito vehicular al comerciante y al turista que viene acá los días domingos. No tiene a veces en dónde estacionarse y lo que opta es por irse y no se queda quizás a, a un momento a visitar nuestro cantón. En todos esos problemas queremos dar solución nosotros o a sea, que haya mayor fluidez eh, vehicular y que no se haya mucho. Eh, eh, conglomeración de, de vehículos que están todo el día estacionados quizás y no les da eh, permiso a otros que desean quizás realizar sus compras en el mercado por un momento recordado de unos 30 minutos. A, a tratar de organizar estos problemas que se han venido dando o desarrollando dentro de, lo, de las áreas urbanas del cantón, eh, hoy hemos hecho una inspección para determinar eh, lugares en eh, donde sí se puede estacionar, donde no se puede estacionar, eh, las bahías de estacionamiento y en, en esencia reformar una ordenanza que, eh, que el GAD de Girón tiene en vigencia para les, los estacionamientos permitidos y no permitidos dentro de las áreas urbanas. El, el plan de movilidad también eh, dio respuestas a estos, a estos problemas de, de, la, de, de, las, de las autorizaciones de las paradas de de transporte, sea camioneta, sea transporte comercial en taxi, eh, eh, dio respuestas a esto. Entonces vamos a revisar el, los resultados del plan de movilidad en, eh, poniendo a consideración de la Comisión de Planificación y Urbanismo, eh, de Planificación de Urbanismo y Obras Públicas para que tomar una decisión en conjunto y llamar a la sociedad a, a socializar los resultados que vamos a poner en acción. Son puntos o son situaciones críticas y que cada día vienen empeorando en el Cantón. Entonces nosotros queremos emprender este trabajo, por ello hemos hecho esta inspección, queremos partir desde la vivencia, queremos ver específicamente, son más que todo el día que es feriado, no que hablamos de, es el, el domingo donde surge mayor problema, sin embargo esto no quita de que se tiene que aplicar durante todos los días. Entonces nosotros partimos de esta inspección donde vemos eh, en este caso lo, lo crítico, ¿no? es el parqueo es eh, la venta ambulante que siempre ya lo venimos tocando, pero nosotros lo que vamos a partir de esta inspección es con el conocimiento pleno para poderlo insertar dentro de la normativa y poderlo aplicar eh, en colaboración con la comunidad. Nosotros no queremos imponer nada, pero sí hay cosas que tenemos que cumplirlas como ciudadanos, como autoridades, hacerlo trabajo conjunto. Mis estimados que, comience, que comencemos ya a ordenarnos aquí dentro del parqueo, a trabajar conjuntamente con la municipalidad, policía y todas las entidades para mantener un orden correcto dentro del Cantón Girón. Nosotros dentro de la, de la Municipalidad estamos prestos para recibir toda clase de crítica, toda clase de sugerencia y trabajar en, en base a sus requerimientos. Y nosotros debemos plantear, eh, plasmar esos requerimientos en obras, en ordenanzas que generen un beneficio para la colectividad gironense. El año pasado en la iglesia de Girón al interior se procedió al pintado y arreglo. En este año ofreció el padre Víctor Cabrera que se pintaría la parte exterior y así empezó a hacerlo días atrás. Sin embargo, por el temporal invernal es que se ha suspendido la continuación de estos trabajos hasta que el verano llegue completamente. Les tenemos más detalles en la siguiente nota. El pintado del templo. Realmente, anteriormente, por el invierno, que siempre nos ha golpeado un poco. Estaba apeada la, la fachadas sobre todo, y sabiendo que se acerca el Corpus Christi, hemos decidido darle una pintada y empezar, por lo menos, primero por la, la parte frontal, la torre. Sin embargo, el temporal nos sigue jugando mal, porque sigue lloviendo. O sea, hemos firmado ya un, un primer contrato la pintada de la torre, de parte frontal, la fachada, porque eso es lo que la gente mira cuando llega, es la cara de presentación de, del pueblo. Sin embargo, la lluvia nos ha jugado todavía una mala jugada, porque sigue sí hay momentos temporales, nos llueve por la tarde, por la noche, y eso nos dificulta. Sin embargo, bueno, hemos hecho un primer intento, Pintar la torre y ya se ha concluido. Creo que es un primer paso. Ahora mejor vamos a esperar a que aparezca el verano completamente para poder darle a todo el techo del templo. Aquí. Y este día sábado que contaremos, 8 de junio, se desarrollarán en la mañana las primeras comuniones y en la tarde las confirmaciones, nos han, ha dado a conocer el padre Víctor Cabrera. A través de las redes sociales les estaremos informando más detalles al respecto. Atención a esta información que nos envían de la municipalidad: es la invitación a celebrar el Día del Niño el domingo 9 de junio desde las 10 horas en la cancha cubierta del Parque 25 de junio. También el comunicado es de la Escuela de Artes y Oficios del GAD Municipal. Reunión el día. Lunes 10 de junio a las 16 horas en el Salón del Pueblo, el objetivo es coordinar actividades para la segunda etapa del proyecto. Las inscripciones están abiertas para, en la oficina de la Escuela de Artes y Oficios, ubicado en el edificio del Infocentro. Se dará prioridad a estudiantes que ya fueron parte del proyecto. Con esto, amigas y amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Que tengan una muy buena noche.